Miguel, ¿qué quieres decirle a tu mujer? Miguel, aparte de tu mujer, ¿te gustaría comunicarte con alguien más? ¿Tus dos hijos, por ejemplo? Sobre todo para mi hijo, Jorge, que si quiere decirle algo a Jorge. Escucharla. Entonces ha sido solamente. Las conclusiones que nosotros sacamos de la experiencia, del tiempo, etcétera, etcétera. Porque si está claro una cosa, él no le va a atacar al niño, ni mucho menos. La única manera que él tenía con alguien era con el chiquillo, que es el nuevo, que todavía no ha perdido ese contacto con el otro mundo. Los niños hasta los 5 o 6 años. No claro. Suelen perder ese contacto, pero mientras tanto. Claro, lo que pasa es que está sufriendo el niño, claro. Porque, claro, es una cosa ni que claro. Él quiere, ni que él se espera, él le da miedo. Exacto. Y que sabe de qué va, pero claro. No sabe. Entonces, lo que yo veo aquí, ya lo tenemos casi muy claro, es la próxima vez, si tú nos das permiso, intentar entrar en contacto con él, con una sesión de espiritismo, con la Ouija. Ella, si tú nos dejas. Yo creo que ella está tan harta que no quiere. Ya, pero mira, es la única manera de que deje tranquilo, mira, al chiquillo. Yo te comprendo porque por fin se ha visto libre, hablando claro. No. Verá, no te lo digo en el mal sentido, sino que ha sido tan agobiante para ella, el que se haya sentido tan, no sé cómo decirlo, tan aprisionada, ¿no? Sí, es que estaba, era como que la tenía prisionera, no la dejaba hacer nada, era, no le voy a decir humillante, porque no es la palabra, pero la tenía tan atada a él y tan cortita, le daba la cuerda tan chiquitita que no podía hacer absolutamente nada. Yo me imagino que, claro, y eso es mi sensación sobre ti y no sobre él, de que en el fondo lo quería, porque era su marido y lo quería. Hombre, lógico. Pero ese agobio de tenerlo tan encima, tan aprisionado, ahora está así, pues. Hombre, lógico que ya no lo tenga. Se ha visto un poquito libre, no quiero decir que esté contenta con eso, que no me refiero a eso. Pero el volverlo otra vez a traer, el está conectado. Sí, pero es que aquí no lo ha traído nadie. Claro. Él es el que quiere comunicar, creo que puede ser para pedir perdón, puede ser para comunicar que está preocupado por un hijo. Eso solo por cualquier cosa insignificante. Sí. Él no está tranquilo. Exacto. Entonces, como él no está tranquilo. Hay que darle una opción de que manifieste qué es lo que quiere para que él pueda partir e irse tranquilo hacia claro, donde no se tiene que ir, porque es que si no, no lo hace. Yo por hablar con él, encantado, ojalá pudiera hablar esta noche con él. Yo creo que él viene, no viene a reprochar, yo creo que mayormente viene como a perdonar. Sí, yo también lo creo. Y yo creo que a partir de hoy, y yo te voy a dejar mi número de teléfono y yo te voy a llamar, quiero saber la reacción ya del niño, a partir de hoy, porque yo creo que ya a él le ha quedado claro que ya lo sabemos. El niño es un instrumento, el niño ha sido un instrumento.
a lo mejor en tu casa, pues no hubiera sido capaz de... Es que en su casa no está el niño. Entonces, claro, ha tenido que buscar algo. Es que en la casa de ella no, porque ahí es donde ha pasado todo. Pero mira, para mi casa se supone que también está. Ya. Pero entiéndeme, a lo mejor la manera de manifestarse... El único que lo ve es el niño, claro. Pero el niño es porque tiene un poquillo de luz de esa, como dicen. Todavía, todavía. Después se va perdiendo. Yo creo que todos... Eso lo perderá con 5 o 6 años. Pero ahora mismo es el único receptible. Entonces, ¿yo a quién me dirijo? Si tú eres sorda, tú también, y tú oyes un poquito, pues yo intento irme hacia ti, que aquí estoy. Sí, yo cuando vengáis, que me lo digáis, que si hay que hacer en mi casa, que se hace en mi casa, que a mí me da igual, yo no... Es que mira, yo lo que te digo, cuando ellos se van, allí arriba, se ve todo de diferente manera. Y ve todo el daño que ha hecho, todo el mal que ha hecho, todo lo bueno también se ve, pero sobre todo se ve el daño que ha hecho y lo mal que se ha portado con ciertas personas, ¿no? Entonces pregunto yo, si yo estuve hace pocos días en una medium de esas, acertó muchas cosas porque nadie le contó cosas que yo no que decía. Vale, hay gente buena. Porque él dijo cosas, yo no pude verlo porque me hicieron hipnosis, yo no pude verlo porque estuve cerrando un túnel negro, no lo pude ver. Sí. Pero también me dijo cosas, dijo a él cosas. Aquí. Que nadie sabía nada más que él. Y entonces me a través de esa mujer dijo que estaba bien. Él está aquí con el niño, pero él no puede, si no quiere nada, ¿para qué está molestando al niño? Claro, no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Es que si ha venido y mira, está mira, aquí, mira, es que mira. No tiene sentido que esté con el niño, que esté molestando al niño. Lo mismo, allí no se sentía él bien o no quería decir nada allí. No tiene mucho, ¿verdad? No tiene mucho sentido, pero si mira, ella, yo le estoy preguntando una cosa mentalmente y me está respondiendo, Le he preguntado, ¿realmente tú estuviste ese día allí? Y no estuvo. Porque entonces no tiene ni pies ni cabeza que esté molestando al niño. Y no tiene ni pies ni cabeza, hemos empezado a dar nombre y cuando ha llegado a tu nombre y al de tu hijo, es cuando ha empezado a interactuar. Además vas a ver el vídeo, porque antes que vengamos... Que sí, que yo no me... Que yo por estar de quitarle al niño las cosas, que sí que me tenéis que hacer por guija de esa, notizar lo que sea, que me lo da, que me da igual. Miguel, entonces, ¿vas a dejar el niño ya tranquilo? Yo creo que sí. De todas formas, sería conveniente venir e incluso una limpieza a la casa. Sí, yo mira, creo que le debería de encender una vela blanca. Sí, pero se supone que está nada más que el Miguel, porque se suponía que aquí había varios. Puede haber más entidades, puede. Pero aquí el único que se ha comunicado y el que sabemos... Cuando hemos preguntado, porque... Es él, además, mira, cuando estamos hablando de él, hay esa alteración del campo magnético, esta máquina no tiene nada. Sí. Es que os preguntáis por varios nombres hasta que hemos llegado. Sí, vale, sí. Es que claro, estas máquinas tienen que ser o sí o no, o, ya está, aquí no... o hasta que llega un nombre que den una señal, ya que no dependen ni de nosotros, simplemente... Lleva muy poco tiempo fallecido. Eso también, tienen poca energía hasta que no se adaptan al otro plano, es que son muchísimas cosas. De todas formas, él quiere comunicar algo, quiere decir algo. Sí, ya nos quedamos más tranquilos. Aunque haya venido con rodeado de gente, de familiares, esos familiares a lo mejor no están haciendo nada, simplemente vienen acompañando. Porque él realmente, su sitio no tiene que estar aquí. Bueno, pues ha quedado muy claro que en esta casa, de esta familia, no hay fenómenos paranormales malos. Hemos encontrado muy rápido que Miguel lo que quería era contactar con su esposa y con su hijo. Creo que ha quedado muy claro, si encontrásemos alguna cosa o siguiese insistiendo con el niño, nosotros haríamos una sesión de espiritismo y ahora le vamos a comunicar a los abuelos los resultados de lo que hemos obtenido ahí. María, Antonio, creemos que hemos dado con la solución. Creo que el niño no va a ser molestado más.
así nos la ha dado más o menos a entender. Tenemos que estudiar un poco la grabación. Y hemos quedado ya que la próxima vez, esperemos que no la haya, que vengamos a tomar un café y no a hacer una sesión de espiritismo, porque sería la única manera de comunicar lo que él quiere decir. Pero tenemos más o menos claro lo que es. Espero, vamos a estar en contacto ya todos estos días. Os voy a estar llamando, porque yo creo que el niño ya va a estar más tranquilo, que Miguel no va, porque es lo que dije al principio. Él era el trampolín para poderse comunicar de alguna manera. Eso es lo que quería. Exacto, y decir este hombre realmente lo que necesitaba. No necesita misa, no necesita nada de eso. Se le va a hacer de todas maneras, no es malo, no es malo, se le puede encender incluso velas blancas, que eso no es malo, eso viene bien. Pero creo que no vamos a tener que recurrir a muchas cosas más, porque está claro que lo que venía era a pedir una disculpa y a comunicar algo. Entonces, ¿ahora qué se quiso llevar? ¿Ella o si quiere que te vea? No, yo creo que no se va a quedar ni aquí ni allí, porque el Antonio ha estado viniendo, la puerta la tenía ahí, era la parte más fácil, con la gente que él venía era lo mejor porque necesitaba esa energía para poder cruzar y llegar, porque él no es un ser que se vaya a quedar aquí, hay algunos que se quedan, pero él no. Él tiene su sitio, pero ha venido porque necesitaba comunicar algo. Yo creo que se vaya a quedar tranquilo en ese aspecto. Yo te digo que a partir de mañana, el martes, yo os voy llamando y me vais contando. Y de todas maneras, para el 10 de febrero, si ustedes nos lo permitís, volvemos otra vez y ya venimos con otra maquinaria e intentar comunicar con él. Pero yo creo que con lo que se ha hecho hoy es suficiente. Que la próxima vez sea para un café. Exactamente. Pues nada, pues os doy las gracias. A vosotros. Y espero que ya esto quede ya en el olvido como algo que pasado. Para que se quedéis más tranquilos, porque sé que lleváis. Pero que estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Desde él entraba ahí. Él tenía ganas de comunicar. Que mi niño no sufra. No, pues él puede estar tranquila. Que eso es lo único que pido, que mi niño no sufra. Que no creo que moleste más a. No tenga miedo ni. Yo eso es lo único que pido. Que si él quiere algo, que lo diga, pero que deje a mi niño en paz.